Sonia, al doctor Jorge Prieto, secretario de Salud, y a Rodrigo Mediavilla, de la Secretaría de Tercer Nivel, está por ahí. Bueno, se me corta un poco la voz a veces. La verdad que me faltaría Alejandra Sena y Marcela Fowler. Para hacer un agradecimiento completo a aquellos que desde el nivel central nos dieron una mano, siempre, ¿no? Siempre aclararon nuestras dudas, solucionaron nuestros problemas, nos escucharon nuestros proyectos y pesares y tuvieron una respuesta inmediata. Un canal abierto siempre para la solución, para trabajar codo a codo, para estar cerca. Y digo siempre, nunca me voy a olvidar, la cordura de Jorge, el chiste oportuno, dándote una mano de Rodrigo, y la mano en el hombro de Sonia, que nos soportó siempre nuestras quejas, nuestro reclamo y nuestras necesidades. Y bueno, no quiero dejar de nombrar a Alejandra, por más que es ingeniera, porque la verdad que su capacidad y las molestias que le hemos causado, me hubiera gustado que esté, pero bueno, creo que es también un eje ha sido para todo en esta pandemia Alejandra Sena. Bueno, acá está nuestro equipo que no hizo diferencia. Sin distensión ni mezquindades, se puso al hombro esta tarea y hoy estamos en una situación que nos da un suspiro, tal vez sea temporal o no, sabemos, pero tenemos de espalda una terapia sin pacientes COVID y de frente un vacunatorio donde están ingresando niños de 3 años a vacunarse contra el COVID. Creo que es una oportunidad para planificar. Le estamos exigiendo a este viejo Jaime lo máximo, le estamos poniendo todo lo que tiene que tener, le estamos exigiendo una terapia intensiva pediátrica, y acá a 10 cuadras tenemos un gigante que, bueno, que esperemos pronto estemos todos disfrutando. Así que bueno, en la persona de Sonia quiero agradecerle a toda la comunidad y a todo el personal de salud que sigue dando todo para que salgamos de esta situación. Y bueno, y a todos los que vinieron hoy, mi agradecimiento, porque es una manera más de seguir adelante. Bueno, ministra, ¿qué se puede decir de lo que es esta visita, teniendo en cuenta también la importancia de este nuevo espacio? Sí, ¿no? Buenos días a todos. La verdad que muy contentos estamos, muy honrados de estar recorriendo hoy este Jaime Ferrer, que como él decía, le hemos exigido mucho en esta pandemia y me gustaría que la comunidad entera sepa lo que se ha hecho. Aquí se ha pasado de tener 5 camas al inicio de la pandemia a tener 45 camas. Eso es un esfuerzo enorme que han hecho la figura del director Lanzotti, pero todo el equipo médico, enfermería, toda la comunidad que conforma este hospital. Han trabajado lo que nosotros decimos 24/7, sin descanso, sin respiro, para que toda la comunidad fuera atendida. Y lo fue, y lo fue. Así que nos merecíamos estar hoy en un ambiente quizás un poco más distendido, recorriendo las instalaciones, saludando al personal que ha hecho ese esfuerzo enorme, enorme, que siempre cuando hacíamos alguna propuesta decían que sí, cuando decíamos de aumentar espacios decían que sí, pero además siempre eran proactivos, siempre presentaron la propuesta y las soluciones de cada espacio que recuperaban. Es maravilloso cómo han logrado aumentar la capacidad, la respuesta y tener muy buenos resultados, eso es lo importante. Y hoy en esta recorrida es un desafío nuevo acá de este hospital, que es comenzar a trabajar en lo que va a ser en breve la terapia intensiva pediátrica. Y ustedes entenderán que tener hoy en la región centro, para dar respuesta a toda esta zona centro-norte, con una terapia intensiva pediátrica,
es maravilloso. Es dejar de tener que derivar los pacientes hasta Santa Fe con todo lo que conlleva para el paciente y para la familia. Así que hoy haciendo las pruebas de los aparatos, revisando protocolos y demás, así que afinando todo, Diego, para poder comenzar en breve. Pero además, bueno, nuevamente me han sorprendido por el cariño, la vocación, la pasión que han puesto para que ya van a ver cuando inauguremos, este va a ser una terapia intensiva fantástica, con una gran respuesta para la región, claramente. ¿Cómo está evaluando la continuidad de la campaña y a esta altura del mes de octubre, cuando ya está terminando, si han cumplido el objetivo que tenían previsto? ¿Cómo decir la campaña de vacunación? Sí, la campaña de vacunación. Sí, bien. Bien. Mayores de 18, nosotros ya tenemos abierta libremente la vacunación. Quien no se haya vacunado, se acerque, se puede colocar en forma libre la primera dosis. Pero ya de los que estábamos vacunando a más 18 ya tienen las dos dosis. Hoy, para que nos entendamos, del total de los santafesinos, el 63%, 63, hoy tiene esquema completo. 63. ¿Y qué estamos haciendo? Avanzando en la otra población, 12 a 17. Hoy ya tenemos en ese grupito 180.000 vacunados con primera dosis y casi 40.000 con esquema completo. Es un número interesante. Y de 3 a 11 se está avanzando y ya estamos en 120.000, vamos a llegar hoy. Así que hay que avanzar en esto, en los grupos que sería de 3 a 17 años. Y como ustedes verán, cuando nosotros vamos viendo mucho, todos los médicos, lo que ocurre en Reino Unido, en otros lugares, y por qué, con un buen nivel de vacunación, están atravesando una ola completa. Y uno de los temas tiene que ver con que ellos no habían vacunado lo que es el gran reservorio donde queda circulando el virus, que son los chicos. Ellos se lo están planteando hoy, vacunaron por arriba de 15 años. Entonces, ahora comienzan recién a vacunar este grupo. Así que nosotros no sabemos cómo continuará esta pandemia, que está todavía, el virus sigue circulando. Los casos van aumentando, no son tantos, porque uno compara de 4.000 aquel 2 de junio a hoy tener 60 casos, obviamente que es muy poquito, pero están aumentando. Y creemos que lo que está frenando, que no haya una evolución más compleja, tiene que ver con la vacunación, Así que a seguir anotándose, a seguir vacunándose, aquellos que no lo hayan hecho. Yo estoy instando mucho a que, más que nada el grupo joven, 18 a 40, que tienen una primera dosis y no se presenta cuando lo llamamos a la segunda, que se pongan las dos dosis. Estamos inmunizados con las dos dosis. Y que a veces también dicen, bueno, pero con una dosis me dejan ingresar a un estadio y demás. Bueno, en breve se van a pedir dos. Así que, por favor, es un acto de solidaridad, es un acto para cuidarnos todos, para poder, no sé si dar fin, pero al menos atravesar un poquito más tranquilos esta pandemia, todos vacunarse y acudir cuando los llamamos a la segunda dosis. Hay vacunas en stock suficientes ahora. Ministra, se habla, bueno, ayer Bisotti habló de una tercera dosis. ¿Sí? ¿Qué se dice aquí en la provincia? ¿Los grupos también importantes como los grupos médicos, docentes, están pensados dentro de ese esquema? Sí, es, inicialmente se llama, hay dos vacunas que se van a colocar. Primero lo que es tercera dosis o dosis adicional. Esa es para inmunodeprimidos, o sea, que son personas que ya recibieron un esquema completo de cualquier vacuna, pero sabemos que por su patología de base no tienen una buena respuesta de anticuerpos. Todos esos van a recibir una tercera dosis. Y los mayores de 50 años que hayan recibido esquema completo de Sinopharm. ¿Por qué? Porque después de los 50 también, en realidad es de los 60, solo se extendió un poquito. Se hizo mayores de 50 con virus inactivado, en este caso solo tenemos una sola que es Sinopharm, se indica ya a nivel mundial una tercera dosis. Son los dos grupos que vamos a estar comenzando a vacunar en breve, ya cuando se habilite en el sistema cargar tercera dosis, que podría ser la semana próxima. Diego, acá en Rafael hay 50 casos activos aproximadamente, algunos más, de COVID. ¿Qué grupo etario es el que está afectado y cuál es la condición de esos enfermos? Bueno, la condición de todos los positivos es buena, la mayoría asintomáticos, por supuesto no hay ningún internado y bueno, ya como hablamos en alguna oportunidad, el 15% son mayores de 18 años y el resto son menores de 18 años. Muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias a ustedes.